presta. Ya, ya cumplí, ¿no? Bienvenidos a la final de este encuentro. El conjunto de Amibas de San Luis Potosí en contra del equipo de Black Wolf. Les dejamos con ustedes esta transmisión en vivo. Bienvenidos a la final de baloncesto de aquí de la Copa Hormigas 2021. Esta es la categoría. En unos momentos lo cumplimos. Los dejamos en la categoría 2012-2013, por lo tanto el equipo de Amibas está muy contento en su regreso. El partido va 1-0. Bienvenidos aquí a las finales de baloncesto, el especial de aquí de PR Sports Network, cubriendo el evento de la Copa Hormigas 2021, directo de nuestra página de PR Sports Network. Interesante, Flaco. Una defensa. Saludos a la gente que nos escucha desde Ciudad Valles, de parte de la familia Reyes Morales. Mientras tanto, el equipo de Amibas se cuela. Por poco se cae también. Desde los tiros libres, lo consigue el primero. Se viene el segundo tiro. Dentro. Son los primeros 3 puntos de este cuarto, 5 minutos del último. Tremenda tapa. Black Wolves necesita buscar un espacio para poder colarse. Se cuela, busca y encuentra el foul. Ver.
mientras tanto acabamos de ver tremenda actuación por parte de los jugadores hace unos momentos. Tuvieron los 5 puntos. Se preparan la línea de los tiros libres. Consiguen el marcador, el siguiente tiro. Son 6 puntos arriba a los 4 minutos con 40. A los 4 minutos con 16 minutos. 4 minutos con 16 segundos, perdón. Unidas a distancia lo consigue desde lejos de la pintura, 7-8, lo marcan con doble a 3 minutos. Busca, lo encuentra, lo consigue el equipo de Backlog, 4-8. Tremendo partido que estamos viendo. Tristan, el número 34. Qué buen drible. Un empujón. Partido de ayer. Amiba se llevó la ventaja. Tremendo palizón que le dieron al equipo de Blackwood, pero parece ser que hoy la historia puede ser diferente. Tanto se suma al equipo. Tremenda tapa. Increíble. Se cola, foul y cuenta. Foul y cuenta, eso lo suma a 10-4. Perdón, a 8-4. Lo sumó a 8-4, quedando 1 minuto con 50. Mientras tanto ya hubo un cristal. Balón en posición todavía por parte del equipo de Amibas. Sí, de hecho se había tardado el marcador en confirmarlo. Sí, fue a 10-4, hizo un foul y cuenta. Excepto el tiro libre, no contó. Volvemos en unos instantes aquí en PR Sports Network en la Copa Hormigas 2021. Regresamos al evento de Copa Hormigas 2021, la tercera edición
las finales. Esta es la última transmisión que tenemos, cumpliendo ya con 23 transmisiones en vivo, rompiendo el récord. Estamos aquí transmitiendo, regresamos a Catálogo Deportivo, marcador a la Bruno. Nos están buscando en estos momentos. 10 a 4 todavía, continuando el marcador. Saludos, gente de San Luis Potosí. Gente de Michoacán. Saludos a la gente de Sonora, Sinaloa. A la gente de Mexicali, Ensenada. Mientras tanto, por poco lo consigue. A 48 segundos de este primer cuarto, ya está a punto de terminar, finalizar, una ventaja de 10 a 4 por parte del equipo de Amibas. Mientras tanto, el equipo de Amibas está en la transición, tiene que buscar a su jugador. Corre el balón, corre el tiempo, 34, Tristan con la cabeza hacia arriba, con la colada, costa a costa, lo consigue. Está oficialmente encendido, Tristan busca el jugador más valioso de esta final, llevando una ventaja de 2 a 4, con 22 segundos en el marcador. Grandes entrenadores, grandes actuaciones por parte de los jugadores, tremendo equipos que estuvimos viendo durante nuestra transmisión en vivo, por lo tanto estamos a 10 segundos del partido. Mientras tanto, Black Wolves a de media distancia, no lo consigue, pero lo tiene otra vez Tristan contra el mundo de nuevo, le cometen una falta, se va a la línea de posible saque, no, serán dos puntos, será la línea de los tiros libres, dos tiros, que quería decir. En vivo desde nuestra página de PR Sports Network, su servidor que nos acompaña el día de hoy, Benny Rodríguez como conductor. Lo pueden ver esta transmisión por medio de las redes sociales, llámese Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Sigue nuestras páginas, síguenos en nuestras redes. Muy contentos de estar aquí con ustedes presentes. Mientras tanto, sigue la canasta. Eso lo lleva a 13 a 4 en el marcador, a 3 segundos, 3, 2, 1, termina el primer cuarto. Buena posición de balón. Hubo un saque. Va a tener que sacar el jugador, pero aún así le queda 0.1 segundos. Ya una vez acabando. Tiene que hacer un pase largo. Lento. Regresamos en unos instantes. A punto de comenzar esta segunda mitad, digo, este segundo cuarto. La motivación por parte del equipo de Amibas. Black Wolves va por el segundo, 3 a 14, apenas va a comenzar los primeros 10 minutos de este partido. Thank you.
en la transmisión en vivo. 9 minutos con 13 segundos. Mientras tanto, el equipo de Amigas toma la ventaja. 15. 15 a 4 el marcador. Hubo una amonestación. Tiene que abrocharse los objetos el jugador. Le damos tiempo. Se roba la pantalla por unos segundos. De hecho, déjeme decirles que tiene un bonito calzado. Creo que son unos Jordans. Unos hermosos tenis muy elegantes en su regreso aquí en la cancha. Black Wolves 4-15 por parte del equipo de Amigas. Lo busca, lo encuentra, lo consigue. Oficialmente encendido este jugador. Quiere aumentar la marca, superar la racha. Hay demasiado tiempo, dice el entrenador. Lo tiene desde la esquina. Lo busca, lo encuentra, lo consigue. Lo festeja y se pone a defender desde la línea, desde la punta. La defensa personal, la presión a todo lo que da. Eso le suma 17 a 6 en el partido. Mientras tanto, se decide el jugador del equipo de los Black Wolves. Busca desde la punta el número 9. Quiere pasar, oh, lo tapan. Tiene que correr, tiene que correr. Tristan tiene que correr, lo consigue. No, no lo consigue, lo busca, le tiene el rebote. Prefiere pasarla. Excelente asistencia por parte del jugador, por parte del conjunto de Amigas. Excelente comunicación de equipo, saben trabajar muy bien juntos. Por lo tanto, eso los ha llevado a más victorias. Estos chicos tienen un futuro, estos niños tienen un futuro por delante, tanto lo que es el ser estudiantil y el ser jugador, quizás algún día becado profesional. Mientras tanto, hay una bola de dos, hay un pedazo. Estos niños están completamente encendidos, con una actitud y mentalidad ganadora. Saludos a las 26 personas que nos están viendo en esa transmisión. Recuerden que lo pueden ver a través de su dispositivo móvil, desde su tablet, desde la laptop, desde la computadora, incluso desde un Smart TV. Mientras tanto, buen intento por parte del jugador del equipo de Amigas. El número 10, el número 11, Juan Pablo, por pronto hoy una falta. Por parte del número 35. En cambio, comienzan los cambios aquí. Distancia entre el pequeñín del equipo de Black Wolf, tremenda actuación que tuvo, por poco se cae. Black Wolf tiene que buscar a sus compañeros. El equipo de blanco se prepara para un tiro a distancia, se lo perdió. Rebote por parte del conjunto de Amigas. Quiere el balón, lo amarra, hay una falta. Reclaman que hay una bola de dos que lo estuvo atacando. Reclaman que era una falta en realidad, pero la posición de balón tenía que haber sido de... Sí, ya lo confirmaron por parte del equipo de Black Wolves. Black Wolves por frente en el marcador. Tiene que penetrar hacia la canasta. No. El rebote por parte del equipo. Qué buen pase por parte de Gabriel. Lo tiene en el balón. Gabriel buscando la canasta. Gabriel lo consigue. Gabriel lleva la ventaja de ese equipo. Eso lo lleva a 21 a 6 en el marcador. Regresamos en unos instantes.
ven, están apreciando en estos momentos estos trofeos, estos bellos y hermosos reconocimientos también. Ya solamente nos quedan unos pocos. Estamos súper contentos de aquí estar transmitiendo, por lo mientras el partido continúa. ¡Bum! Por poco. 21-6 en el marcador. Por poco se le va a Juan Pablo. Juan Pablo tiene que penetrar, tiene que buscar, tiene que conseguirla. No, no la encuentra. Por parte del equipo de Blackhawks tiene el balón. Si escuchan mi voz así, de ronca, sigo siendo el mismo comentarista. Solamente que ya llegamos a 22 partidos transmitidos durante estos 3 días. Así es, 22 partidos de básquetbol aquí en la Copa Hormigas 2021. Batimos el récord. Nuestro récord anterior fueron 15 partidos durante 3 días. Ahora llegamos a 21 partidos durante 3 días. Exactamente. Es un honor de mi parte poder estar siendo su comentarista oficial, incluso con el apoyo de Juan Ayala, que estuvo presente hace unos instantes conmigo. Tremendo talento de jugador y sobre todo un comentarista experto ya con nosotros aquí acompañados en PR Sports Network, por lo tanto, número 30, por poco. Es un trabajo duro poder estar comentando ya a estas alturas. Hasta cantar se me dificulta. Mientras tanto, Roger pidiendo el balón. Roger, tremenda actuación con el número 30. Tiene un talentazo increíble. Mientras tanto, Tristan, secuela. No. Rebote para el equipo de Black Wolf. No podemos distinguir los números y sus nombres. Pero lo que sí sabemos es que estos niños tienen espíritu, tienen corazón, tienen ganas de jugar. Sienten que es una vibra. Sienten que es una final, eso sí. Estás viendo las finales aquí del básquetbol en la Copa Hormigas 2021 a través de nuestra plataforma de Sports Network. Mami vas al frente, 23-6 en el marcador. Utilizando el marcador. 1 minuto con 55 segundos de este segundo cuarto. Al frente, decide pasar. Desde la esquina, lo consigue. Es la falta y la cuenta se irá a la línea de los tiros libres. Felicitando al equipo de la producción, que ha estado trabajando muy bien durante estas transmisiones en vivo a través de la plataforma de PR Sports Network. El comité organizativo de este gran evento. Desde el otro ángulo de la cancha podemos apreciar aquí en estos instantes este tremendo partido que estamos viviendo. Por lo tanto, desde la otra cámara. Por lo tanto, desde la otra cámara tenemos aquí presentes a el organizador número uno de este evento, a Mario Hormiga. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por su apoyo, PIR. Muchísimas gracias. De hecho, fue un trabajo muy duro durante estos 3 días, ¿verdad? Luces muy cansado y sobre todo el estar entrenando a 3 selectivos. 4 selectivos se podrá decir durante este partido. ¿Qué se siente poder ser parte de un tipo de evento a esta magnitud? No, pues primero que nada, sí es cansado. Es cansado lo previo, es cansado lo estos 3 días, todo. Pero al final del día uno se va con satisfacciones por la manera en que se dio y los equipos se divirtieron y todo, ¿no? Entonces, esa es la satisfacción más grande que tenemos, que la gente se divierta, los jugadores disfruten y tengan este tipo de eventos en medio de una pandemia donde la mayoría de las noticias son tristes y esas cosas son las que ponen felices a los jugadores y a la gente, ¿no? Coach, dejaste muy buena atención en lo que han sido las transmisiones en vivo
la afición, la gente, los familiares de los equipos, de los jugadores que estuvieron viviendo esta gran experiencia, agradecen demasiado por haber creado este tipo de evento deportivo, sobre todo la tercera edición de básquetbol, que es la Copa Hormigas 2021. Te agradecen demasiado si vieras los comentarios que tenemos a través de aquí en la pantalla en vivo y en las otras transmisiones. Te admiran demasiado por tu trabajo y por tu labor y sobre todo por la organización que empleaste en este evento deportivo. Sí, el agradecimiento es mutuo. Yo siempre estoy muy agradecido con la gente, los padres de la familia, del Club Hormigas, de la familia Hormigas, que siempre están para apoyarme, siempre están para sacar este tipo de eventos. Ellos fueron parte fundamental de este evento. La familia Hormigas Basketball fue fundamental en este evento. Me apoyaron en la entrada, me apoyaron en muchísimas cosas. Estoy muy agradecido con ellos, especialmente los jugadores, la gente que vio los juegos por las transmisiones, por su confianza, por estar al pendiente de este evento. A ti, por el apoyo también, PIR Sport, muchísimas gracias por tu apoyo y por la confianza, por creer en nosotros. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir más adelante para que esto no quede nada más en una tercera copa, ¿no? Que vengan muchas copas más. Que Dios quiera el próximo año, que ya no estemos en esta pandemia, podamos traer más equipos como fue el año pasado, ¿no? Que tuvimos cerca de 80 equipos y ahora tuvimos nada más 16 por la cuestión de la pandemia, pero esperamos que el próximo año podamos tener más equipos, ¿no? Coach, se te agradece mucho por este gran evento y sobre todo la familia de San Luis Potosí, la familia de Mexicali, la familia pues desde Michoacán hasta Veracruz. Creo que por ciertas partes de México te mandan saludos y admiración por tu gran trabajo. Muchas gracias, coach. Nos vemos en unos instantes. Gracias a todos, a San Luis Potosí también, muchas gracias. Muy bien, regresamos aquí al partido. Increíble la actuación por parte de este evento. Regresando al marcador, seguimos arriba, 26-6. En este tercer cuarto, terminó la primera mitad en ese entonces. Comienza la segunda, 26-6 en el marcador. Pues ya lo escucharon, ya escucharon al señor Mario Guzmán, conocido como Hormiga, el organizador de este evento de la Copa Hormigas 2021. Increíble sobre todo su participación, la organización, les queremos agradecer. Una caída, todo está bien, 26-6 en el marcador. Esto es un abuso. El partido está a 28-6 en el marcador. La gente dejando sus comentarios. Ojalá un día me toque conocer San Luis Potosí. Me han dicho que es muy bonito. ¿Es cierto eso? Me gustaría poder interactuar con los comentaristas que están viendo este partido. Espero que estén entretenidos, sobre todo disfrutando de este gran encuentro. Buen intento. Foul. No se les olvide que en unas dos horas, creo, una hora y media, comienza el Super Bowl a través de las cadenas grandes deportivas a nivel internacional. Super Bowl 37. No, el Super Bowl entre Kansas City contra los Bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady en contra de Patrick Mahomes. Pero mientras, hablando de grandes pilares, estamos hablando también de Roger, tremendo canastón que acaba de hacer. Roger, tremendo la ofensiva, tremendo la defensa, por lo tanto, Gabriel va corriendo solo contra el mundo de costa a costa, lo consigue.
Eso lo lleva a 32-6 en el marcador. Sos bienvenido, dicen nuestros queridos televidentes que nos están viendo desde San Luis. Dicen que sí es bonito. Con mucho gusto me van a recibir. Con mucho gusto estaré ahí algún día. Mientras tanto, hay un tiempo fuera. Regresamos por más aquí en PR. Regresando al partido, tuve que tomar un poco de aire. De hecho, desde aquí nos están viendo en pantalla. Aquí está su comentarista, Peri Rodríguez, a través de la dirección, agradeciendo a todo el público que nos están viendo a través de nuestra página de PR Sports Network. Así es, hoy no vine con la imagen de PR Sports, hoy vine a ver a mi cantante favorito del weekend. Seguimos con el partido. Marcador continúa 32-6. A 6 minutos con 11 se siente la vibra de esta final. Hubo una... un rosadón, Tristan. Recibió la falta. Hay un saque lateral, lado izquierdo. Mientras tanto, tremendo pase por parte de Roger. Lo abrazan. No se vio nada cariñoso eso. Hay un tiempo fuera. Regresamos en unos instantes.
Regresamos aquí a la transmisión en vivo, ya el árbitro Silva, 5 minutos con 18 segundos de este tercer cuarto. Les voy a confesar algo, yo también soy, sí, así es, soy jugador de baloncesto, solamente que la categoría abierta, ya mi etapa universitaria ya lo pasé. Y ver a estos niños es algo muy, no sé, viendo San Luis Potosí se llevó mi cariño, amibas, quizás por el término del nombre amibas, una bacteria muy reconocida, muy posicionada, sobre todo difícil olvidar a este equipo de amibas. Estos niños me recuerdan a mi etapa cuando yo jugaba desde niño junto con pues, aquellos clubes deportivos aquí en Tijuana. La misma intensidad, la misma adrenalina, la misma diversión, por lo tanto el equipo de Wolves llega hacia la canasta, por poco es un foul, no le marcan foul, oh, tapa, ha sido una tapa, tremendo, por parte de Rodolfo, lo recupera, 8-32 en el marcador. Roger. En el balón Juan Pablo con el step back, Juan Pablo la falla. Mientras tanto el equipo de Wolves corre con el reloj. Juan Pablo en la defensa decide pasar, tremenda asistencia por parte del número 9, se detiene a Tablerito, no lo consigue. Lo tiene el equipo de blanco, caminó, hay una violación. Bueno, es que nosotros lo conocemos por esto, ¿no? Viendo los comentarios que dejan, sí. Cuando escriben amibas aparece lo que es el emoji de la bacteria, ¿no? Pero también hay, debe haber otro significado, lo cual me gustaría, si lo conocen, el motivo de por qué le llamaron a este equipo amibas. Quiero decirles que no es mal nombre. De hecho, es un nombre que se te queda en la mente y te empieza a gustar este nombre. Por ejemplo, tanto el diseño de este uniforme, tanto el diseño inspirado de los Avengers, de sus niños. Eso sube tremendo. Por lo menos un niño al suelo. Se levanta. Debo decirles que incluso hasta el uniforme me gustaría portarlo. Mientras tanto hay una falta ofensiva. Al ataque, Black Wolves en la ofensiva. A 2 minutos con 54 segundos. Los aficionados ya lo están sintiendo. Posiblemente van a ver amibas a campeones ya asegurados de esta Copa Hormigas 2021. Por lo tanto, Diego se cuela, se resbala. Tanto aquí estamos en la transmisión en vivo de regreso, 33-10, quedando 1 minuto con 51 segundos en esta transmisión, en este partido. Podemos lograr ver al equipo de amibas a 1 minuto con 41, 33-10 en el marcador. Que pase largo por parte de Roger a Juan Pablo. Juan Pablo lo encuentra, Juan Pablo lo asegura. Sí, no. Dale la vuelta al mundo al aro. El aro dijo no. Es una de las cosas que a mí me pone temblorosas cuando veo el balón en el aro girando. Cuando piensas que cae y no cae después. A 1 minuto con 7. El partido ya está por terminar.
Les agradezco demasiado a todos ustedes, gente. Todavía no terminamos, nos falta un cuarto. Pero esta ya es la última transmisión, así que estamos pasando el tiempo con ustedes. Esta transmisión es suya. A todos los colaboradores, a todos los televidentes de este programa, de esta transmisión en vivo, cobertura de partidos de esta edición 3 de la Copa Hormigas 2021. Se les agradece la confianza y el apoyo. A la gente que se ha sumado a estas transmisiones, a estos juegos. Los resultados mañana se mostrarán cuántos tuvimos en el rating de vistos de nuestras transmisiones, en aquellas 22 transmisiones. Claro. Recibe una tapa. 39 segundos. Se resbala. Consigue Roger en la defensa. Roger peleando por el balón. Lo consigue el equipo de por poco lo consigue. Lo trae el número 30 y lo marcan una falta. La falta y posición de balón por parte del equipo de Amibas. A 22 segundos con 6. Los jugadores ya quieren que se acabe este partido. A 20 segundos. 16. Qué giro. Qué buen crossover. Lástima, lo encerraron. Juan Pablo, solo. A distancia, levantando las manos. Lo consigue. 3, 2, 1. Hay una falta, recibe una falta y se acaba este tercer cuarto. Comienza el cuarto en unos instantes. Por lo tanto, no nos vamos aquí hasta que el jugador haga sus últimos dos tiros libres de este cuarto. Actualizando el marcador, eso los llevaba a 12 puntos, hace rato no lo registraron en el marcador, el coach protestó del equipo de Black Wolves, pero ya le sumaron los 2 puntos, volvemos en unos instantes. Regresamos ahora sí, solamente les dieron unos minutos aquí en este último periodo de descanso. La posición de valores por parte del equipo azul, el liderazgo que tienen, tal parece que el equipo azul se va a coronar campeón en su categoría. Mientras tanto, decide lanzar, no lo consigue, el balón sigue por parte de Amibas. Amibas a distancia, no. A una buena distancia no lo consigue. Tremendo transición, cómo lo detiene el balón. El bote a 2 manos. Decide pasar al centro, del centro lo encuentra. Lo bloquea. ...35-2... 35-12. Roger. Lo encuentra. Se
Orejuela, foul. Tira la línea de los tiros libres. Consigue el primero. 35-13. Encesta el segundo. 35-14. A 8 minutos con 18. En este último cuarto. Mientras tanto, Juan Pablo con el balón. Decide pasar a Roger. Roger lo tiene. Lo tapa. Tristan con el intento. No lo consigue. Protesta. Se queja del árbitro que la posición del balón era por parte del equipo de Amibas, pero ya hay cambios. Sale toda la quinteta titular del equipo de Amibas, entra a la banca. Bueno, solamente hubo dos cambios ahí. Entran dos jugadores. Muchas gracias, se agradece demasiado por las felicitaciones que nos están dando. Excelente transmisión, demasiadas gracias para Vázquez, la familia Vázquez que nos está viendo. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Por lo mientras vemos un tremendo crossover que acaba de hacer y a distancia levantando las manos. En realidad sí que aprecio a este chico, Roger, tremendo jugador, tiene futuro, tremendo talento que da. Por lo tanto, se suma el marcador a 37-14. Blackwell con la colada, no. Otro intento, le marcan un fuera, una pequeña tapa. A 6 minutos con 50, el tiempo corre. Último intento, lo encontró. Desde el lado izquierdo. Atención, parece que el equipo de Black Wolves está regresando. Amiba desde la esquina buscando jugador, buscando a Roger. Están buscando a Roger, de Roger hacia a distancia. Este niño quiere intentar tirar de 3 puntos. Que alguien le hable a su madre que su hijo está oficialmente encendido. Atención, 18-37 a 6 minutos. El partido se está tornando un poco más interesante. Sí que están participando muy bien el equipo de Black Wolf. Mientras tanto, a distancia. Levantando las manos. ¿A quién se lo dedicó? Apuntando a uno de sus familiares. Lo acabamos de ver en la transmisión. Qué confianza, lo vamos a poner en nuestro highlight. Tremendo jugador, tremenda forma de celebrar apuntando a la persona que lo estaba viendo. Me encanta ese tipo de confianza después de tener el tiro. Yo hacía esto, solamente que yo terminaba la banca. Después, mientras tanto, otra canasta. Nos vamos a tiempo fuera. No se vayan, que regresamos. Este partido es presentado por Avanti Travel. Avanti Travel, tu mejor opción para los vuelos. Visita la página de avantitravel.com.mx. Te darán el mejor servicio. Solo llámalos al 664-623-1208. También es patrocinado por el equipo de la comida china, claro. Noodles, abierto ahora también los domingos. Servicio de 12 a 6 de la tarde. Disponible por Rappi, Uber Eats y Didi Eats. Presentado por Jaggers. Learn English with Penny. Clases personalizadas y grupales inglés online. Solo escríbelos. Y por Auto Vidrios. Tijuana, 664-437-3647.
Mientras tanto, ya estamos aquí para el regreso a nuestra transmisión en vivo desde nuestra página de PR Sports. Estamos aquí de regreso a través de la pantalla a distancia, levantando las manos, no. Enfocando aquí a la pantalla de regreso a los 3 minutos con 26 segundos. Ya queda menos de este juego. Roger enfocándose en la cámara. ¡Qué intercepción! Lo alcanza a dar, se lo regresa al equipo de Amibas. Retoma el balón, retoma la posición a 43 puntos. Llevando la ventaja máxima, 43 a 18 en este minuto 3. Punto de terminar el partido, asegurando ya en la final, ya quien queda campeón, quien se corona. Mientras tanto, Black Wolves, tremenda caída. Tremenda caída. Regresamos en unos. Mientras tanto, estamos aquí de regreso en la pantalla de PR Sports. Acabaron de presenciar estos trofeos, estos reconocimientos que están viendo de la Copa Hormigas 2021. Regresamos aquí en acción a este último cuarto con 2 minutos con 48 segundos y contando. El jugador ya se encuentra mejor, solamente recibió una falta. Se lamenta por el golpe. Todavía lo reciente, una caída muy pesada. Intenta caminar, parece que ya se encuentra mucho mejor. Menciona que la mamá es la coach, la mamá de Roger, es la coach del equipo. Pues déjenme decirles que bien lo entreno. Mientras tanto, 19 a 43, a 2 con 37 en el reloj. Punto de terminar este partido. Por poco. Gabriel a la asistencia lo consigue. Poesía en movimiento en esta canasta. Hay cambios a 2 minutos con 19. A punto de terminar este partido. La 1:53 de la tarde. No se los olvide que en unos momentos pondremos los agradecimientos, las felicitaciones, los trofeos, la conmemorativa, sobre todo en lo que es en la Copa Hormigas 2021 en estas finales. Acabaron de escuchar al coach Mario Hormiga, Mario Guzmán, conocido como La Hormiga, el organizador de este evento, el entrenador del equipo de Hormigas. Felicidades a los campeones, felicidades al equipo a los equipos que participaron en este evento. Y ahorita en unos momentos vamos a dar las felicitaciones al conjunto del equipo de Amibas. Mientras tanto, de hecho cabe mencionar que en la categoría anterior, 2007, el equipo de Amibas obtuvo el tercer lugar. Y hace unos instantes también subimos unas imágenes de esa celebración por el tercer lugar. Felicitaciones al equipo de San Luis. Por lo tanto, ya nos queda 1:16. No me queda nada más que decir que por lo mientras el equipo ya llega a los 20, a los 21 puntos en el marcador. 45 a 21 en el marcador a 1 minuto. Gracias por estar escuchándonos ya 57 segundos a nada de terminar. Debo de admitir que estoy muy contento de estar aquí presente en esta transmisión por PR Sports Network. Gracias por estar viéndonos. Gracias por estar sintonizándonos, estar atentos a nuestras transmisiones. Por lo mientras, levantando las manos, no se puede ir sin su tiro desde lejos.
Tremenda actuación, 45-24 a 31 segundos. Pero mientras se duerme el equipo de Mivas, necesita levantarse. Esto no se acaba hasta que el silbato termine. Pero mientras a Mivas, con la presión a 18 segundos, los últimos segundos en nuestra transmisión en vivo. Debemos agradecerles, gracias a todos ustedes por estar viéndonos en esta transmisión en vivo. Se les agradece a todos los espectadores de este programa, a todos los deportistas. Terminamos, damos por fin a este partido, 47-24, 3, 2, 1, y lo puede conseguir. ¡Oh! ¡Tremendo cierre! ¡Tremendo cierre! ¡Tremendo cierre para este jugador oficialmente encendido! Lo acabaron de ver en estos momentos. ¡Qué actuación por parte de este jugador que sube el marcador! 47-26. Lástima, ya se terminó, pero tremenda actuación por parte de él, robando cámara en el último segundo. Gracias a todos ustedes por estar viendo nuestra transmisión. No se nos vayan, que comienza la premiación del equipo de Amibas. En primer lugar, y el equipo de Black Wolves como subcampeón, segundo lugar. No se nos vayan, que regresamos en unos momentos. Al equipo de Black Wolves, poniendo saludos, poniéndose a bailar, exacto, lo celebra. Tenemos aquí a los jugadores despidiéndose, los niños que se divirtieron. Los entrenadores de San Luis ya los están felicitando por medio de los comentarios. No, no, perdimos, pero mientras tanto, bueno, 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 escucha, no, Jimmy. Roger, aquí en la pantalla. Roger, ¿cómo te sientes, hijo? Bien. Bien, ¿cómo te sentiste en el juego, en la final? ¿Qué te sientes haber ganado? Muy bien, qué bueno. Aquí tenemos a los chicos, a los jugadores del equipo de Amibas. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Estoy muy contentos, ya van a tener su trofeo. Por fin llegamos. Bueno, pues ahorita en unos momentos lo vamos a ver. Final de esta tercera copa. Están viendo en vivo. ¿Algún saludo que quieran dar especial? Un saludo a Manuel Valera. Un saludo a entrenadores, jugadores. Pues ya lo escucharon. Muchísimas gracias por su apoyo. En unos momentos. Black Mall, derecho, felicidades, San Luis Potosí, amigas, muchas felicidades por su confianza, por su apoyo, hormigas, sailors, a todos, muchísimas gracias. Vamos a empezar premiando en las placas para los individuales y empezamos con el campeón canastero de esta categoría 2009-2010 varonil. Que es para Tristán Ávila. Tristán Ávila se lleva el reconocimiento. Amibas. Se acaba de llevar. Vamos ahora con el campeón de tiros libres. Se metió. Creo que sea, ¿verdad? El campeón de tiros libres es para Alejandro Rodríguez. Alejandro Rodríguez, del equipo de Hormigas, se lleva un reconocimiento. Con el tercer lugar de esta
categoría 2009-2010, que es para el equipo Hormigas. En tercer lugar se lo lleva el equipo de Hormigas en esta categoría de 2009-2010. Felicidades a los niños que nos están viendo aquí a través de la pantalla. Muy contentos los niños por celebrar su tercer lugar y dos reconocimientos en especial. El mejor canastero en los tiros libres. Continuamos premiando al subcampeón, un gran rival, el equipo Black Wolf. Black Wolf como equipo subcampeón de esta categoría. Felicitaciones a los niños. Hola, niños. Unos abajo sentaditos, hincados y otros arriba. Dale, dale. Y unos arriba, bien acomodaditos. Ahí va, a la una, ahí va con los coaches. Felicitaciones al equipo de Black Wolves por recibir su subcampeón. Bien merecido por parte de los niños. Tremenda actuación. Felicidades al equipo de Black Wolves por su segundo lugar. Bueno, vamos ahora con el último trofeo, la última copa de esta tercera Copa Hormigas 2021. Sin más preámbulo, honor para quien honor merece. Amigos San Luis, campeón. Tremenda celebración, tremenda actitud para los muchachos jugando por el trofeo. El trofeo lo recibe el equipo de Amigas. Los festejan, los celebran. Felicitaciones a los chicos, recibiendo sus trofeos, sus medallas, mejor actuación por parte de ellos, llevándose las playeras de Hormigas, de la Copa Hormigas 2021, la tercera edición. Tremenda actuación por parte del equipo de Amibas, primer lugar en esta categoría 2009-2010. Tremendo chico sobre todo, mientras tanto están poniendo sus playeras. En el que se pone la playera. Se lleva el MVP de esta final, sobre todo el campeonato que lo recibe. Felicidades a los campeones. Y gracias a todos ustedes por estar viéndonos en nuestra transmisión en vivo a través de la página de Pedro Sports Network. Ya con esto damos por final a esta edición 2021 de la tercera Copa Hormigas. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Se les agradece a nombre de su servidor. A nombre de su servidor, Benny Rodríguez. Aquí en pantalla con ustedes. Se les agradece demasiado. Esto fue la Copa Hormigas 2021. PR Sports Network. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta siempre.